muchas veces, pero el próximo que digo que haya un anestesiólogo valiente. Somos la dupla acá, Batman y Robin en la anestesia, que siempre hemos afrontado las situaciones difíciles. Sabemos como anestesiólogos, nosotros nos toca a veces que viene de saco y corbata el cardiólogo, ¿no? El cardiólogo todo lindo, lo vemos en su mejor traje, pañuelito afuera, y dice, riesgo quirúrgico 4, ¿no? Viene el neumólogo, nos hace lo mismo, todos lindos, todo 4, 4, 4, y el que se come todo el problema es el anestesiólogo. Entonces nosotros somos verdaderamente los valientes del asunto, porque tenemos que trabajar en millonésimas de segundo cualquier situación difícil que se nos ponga. Entonces, la anestesia implica un doble reto para el anestesiólogo, por el hecho de que, en este caso, cuando decimos anestesia y otorrino, estamos compartiendo el mismo espacio. Entonces tenemos que tener una comunicación amplia, tenemos que decir, esto es la dificultad que vamos a tener, ¿no? Por las peculiaridades propias del paciente y las enfermedades asociadas. Entonces, nosotros, en la estadística de la intubación difícil, cuando uno busca intubación difícil, dice, 1 de cada 100 es intubación difícil. Y yo veo que en la otorrino y la pediátrica, que es la que nos corresponde a nosotros, vemos que eso se va al 50%, y diría que yo haría una clasificación diferente, ¿no? Intubación difícil, leve, mediana, moderada, grave, porque teóricamente vemos que hasta una hipertrofia amigdaliana ya nos está diciendo que es una intubación difícil, porque vamos a tener una inducción difícil y tantas cosas, ¿no? La responsabilidad del anestesiólogo como clínico consiste en salvaguardar las vías respiratorias, es decir, preservarlas, protegerlas durante la inducción, mantenimiento y recuperación del acto anestésico. Haciendo un poco de historia de la anestesiología, chiquitita nomás como para no cansar, pero es un poco la herencia de acá de lo que nos ha dejado para seguir cultivando, es el doctor Joao, es ir siempre a la parte de la anestesia antes. Yo me acuerdo que cuando arrancábamos, fuimos la primera promoción de anestesia en otorrino, la anestesia pediátrica en el niño, de Breña con mi amigo el doctor Willy Morales, que gentilmente va a estar con nosotros. Nosotros teníamos un monitor cardíaco, había que el que se levantaba temprano tenía monitor. Teóricamente nosotros nos manejábamos al oído y tantas cosas. Bueno, ahora con todo el avance, tanto que el otorrino, que tenemos telescopio, que tenemos tantas cosas, también la anestesia ha progresado al respecto. Esta es una pregunta que se le iba a guardar a él, pero voy a dejarlo al doctor que nos dé un adelanto de las cosas. Doctor Morales, ¿qué me dan? Aló. Ponlo. Buenas tardes, colegas, muy amables. Cuando Carlitos Ramírez, gran amigo personal, me convocó para esta charla, me gustó mucho el título, ¿no? Usualmente ponemos anestesia en otorrino, anestesia en cada especialidad, pero él dijo anestesia y otorrino, otorrino y anestesia. Les voy a contar un poco la historia sucinta. Carlos Ramírez hizo la residencia de anestesia conmigo. Fuimos los primeros residentes pediátricos en el país, poquito atrás, y después él hizo otorrino. Entonces, como pueden comprender, él tiene una mirada mucho más clara del asunto. Yo, como anestesiólogo, tengo una visión de un paciente otorrino laringológico, y él tiene las dos visiones, como anestesiólogo y como otorrino. Entonces, es muy bonito, muy interesante centrarnos dos personas que hacen... Prácticamente hemos hecho lo mismo y ahora él tiene la otra experiencia para tratar de buscar los puntos álgidos, que es lo que más interesante. Realmente no es venir a dictar una charla de cuáles son las técnicas más usadas en el mundo, sino las cosas que enfrentamos a día a día, los temores que tenemos y cómo minimizar. Porque realmente nuestra función como médicos, como anestesiólogos, cirujanos, es minimizar los riesgos al paciente y que todo vaya de la mejor manera. Por lo tanto, se le ha preparado una pequeña disertación al respecto. ¿Cómo va para? Ya con este ya. ¿Cómo? ¿El mío? ¿Cuál es el? ¿Has puesto el mío? No, el mío. ¿Dónde está el mío?
Lustro UCB. Carlos, el lustro UCB. Acá está, ¿no? Ustedes como cirujanos o anestesiólogos tenemos el mismo temor siempre. La moral. Que se complique la anestesia. También otro gran temor. ¿Cuál es la anestesia más recomendada? Entonces, realmente existen posibilidades, pero cada posibilidad está sujeta a ciertas condiciones. Básicamente, actualmente, en el mundo entero, y la anestesia actual es hacer la anestesia de un actor. Creo que sí, y otro reto es una especialidad que se desprende en otras partes. Que están adecuados, legalmente permitidos, generales, ¿no? Pero tiene sus su condiciones básicas previas que la vamos a ir revisando. ¿El trono? Sí. Entonces, uno de los principales problemas es que tiene que tener este tipo de anestesia, o ustedes, buscar el anestesiólogo ideal. Dentro de este concepto, yo sí les recomiendo que realmente, o sea, realmente es un equipo. Acá no hay que el anestesiólogo es el trome, o el trome es el trome, es un equipo. Y como equipo, por tanto, tiene que tener experiencia, trabajo juntos, experiencia cada uno de los operadores en el área pediátrica y obviamente en el área que se está trabajando, para poder resolver las contingencias o problemas que se presenten, o mejor, para poder prevenir los problemas o contingencias que se presenten. Ahí está, ¿no? Entonces, actualmente, yo tengo una tendencia general de hacer, por ejemplo, anestesia cardiovascular, anestesia neurocirúrgica. Y eso hasta ahora es una cirugía plástica. ¿Por qué? Porque cada especialidad tiene su particularidad. No es que el anestesiólogo se sienta más capaz que otra persona, de ninguna manera. Somos tan médicos como cualquier otra persona, pero conocemos a unos aspectos. Y cada órgano tiene su particularidad fisiológica, farmacológica y cómo responde a la fisiopatología. Entonces, dentro de los órganos también es muy importante que el anestesiólogo tenga experiencia en el área otorrinolaringológica y mayor razón pediátrica, ¿no? Ahí existe una de las características principales de la anestesia otorrinolaringológica, como la que es en cabeza y cuello, es que el anestesiólogo está alejado de su área de trabajo, que es vía aérea. La compartimos. Entonces, muchas veces no vamos a poder prevenir ni los problemas inmediatamente. Por lo tanto, en este punto es muy importante la comunicación entre cirujano y anestesiólogo, que lamentablemente muchas veces no se lleva en los hospitales la comunicación, ¿no? Pero la verdad que debemos esperarnos a que esta comunicación que tenemos con nuestro equipo en la parte privada sea tan buena como en la parte hospitalaria, ¿no? Y la comunicación es básica, bueno, en toda relación humana, ¿no? Obviamente, como anestesiólogo tiene que estar preparado para las contingencias más serias, que son drogas de reanimación, productos para estabilizar los sangrados, y obviamente poder participar rápidamente de cualquier complicación y tomar la cabeza del paciente o la vía aérea. Dentro de las complicaciones que tenemos en las anestesias, dentro del ámbito o del contexto de otorrinolaringología, tenemos complicaciones mayores y complicaciones menores. Las mayores son muy serias. Lesiones del nervio óptico, generalmente por sangrados masivos. Daños de dura madre, que muchas veces puede causar meningitis y puede llegar hasta muerte. Estas complicaciones mayores se dan tanto en la anestesia general como en la anestesia local de observación con pseudoanalgesia. Después le voy a explicar el tipo de anestesia que podemos nosotros elegir dentro de lo que es. Entonces, la función del anestesiólogo es básicamente disminuir o minimizar estos factores, ¿no? Para que no se produzcan estos estados daños mayores, mayor sangrado, permitiendo de repente una hipotensión controlada, los cambios posturales también son parte de nuestra ayuda en el momento crítico del paciente, obviamente, y el tratamiento farmacológico, que es básico, importante e inherente a nuestra especialidad, ¿no? Dentro de las aplicaciones, nosotros tenemos usos generalmente de vía realmente cuando sí lo consideramos menores. Hay un gran problema acá, los tubos endotraqueales. A los cirujanos les gusta mucho
cuando operan a amigas aguadenoides, la intubación nasotraqueal. Lo cual es muy conveniente por el tiempo de espacio. Nosotros los anestesiólogos realmente tenemos un concepto un poco reacios a eso. Porque primero disminuimos el lumen del tubo, lo que es necesario para el paciente. Segundo, que podemos arrastrar partículas hacia la vía aérea. Y tercero, que realmente es una técnica, de repente la apertura bucal del paciente se puede complicar un poco. Pero si es que no hay otra alternativa, bueno, es necesario. Y les hago solamente este comentario para que ustedes, como cirujanos, sepan realmente las complicaciones que nos enfrentamos cuando ustedes piden una intubación. Segundo, los tubos no tienen que ser muy apretados. O sea, un tubo o muy apretado o muy suelto en la vía aérea va a generar edema, porque se está moviendo todo. ¿El 4 y cosa era anterior? Tipo de anestesia. Anestesia local sola. Ahora el mundo está contra eso totalmente, por ciertas condiciones realmente intolerantes. Yo soy una víctima de tipo anestesia. Ahí me operaron a los 16 años de anestesia de amígdala con local. Tengo una experiencia personal al respecto. Realmente no es tan terrible como lo que he leído. Sí es incómodo, molesta, pero el problema es cómo enfrentamos las complicaciones. Un sangrado, como decimos, un sangrado masivo. Es bien difícil. Ahora, en la actualidad también es inoperante esto porque tenemos drogas tan buenas, analgésicas, sedantes. Realmente exponer a un paciente a una anestesia local sola, tendríamos que estar pues en una realidad muy difícil, por ejemplo, en una tierra, en un sitio muy complicado donde no tengamos la ayuda extensa. Pero existe y se puede dar. Después también la literatura habla de la anestesia local más sedación, pero eso es un error. Porque sedación, el concepto de sedación solamente es ansiolisis. O sea, dividió la ansiedad del paciente, mas no estamos tratando analgesia. Y uno de los puntos importantes actualmente es el manejo de dolor en las operaciones quirúrgicas. Usted tiene operaciones que son muy dolorosas, las electroplasias, cirugía electrofulguración de cuerpo. Entonces, duele mucho, entonces es muy importante el manejo analgésico. Por eso yo le pongo cero analgesia. Porque tú lo sedas al paciente, perfecto, le quitas la ansiedad, todo. Pero poner la anestesia local, el paciente va a tener dolor. Y eso va a alterar patrones hemodinámicos, básicamente. Aumenta la presión, ustedes van a usar epinefrina, aumenta el sangrado, duele. Entonces todo esto altera el campo operatorio, que tiene que ser completamente sano y además tranquilo. Por eso es anestesia local con cero analgesia. Y personalmente, digo, yo trabajo mucho con cero analgesia. Entonces, no recurro mucho a la anestesia general y con la anestesia de analgesia puedo hacer muchas cosas, bastantes cosas más de lo que está escrito en la literatura. Porque es mucho la comunicación. Obviamente, para elegir una anestesia... ¿Por qué me vas a bajar? ¿Estás apurado? No. Ahorita acabamos. tiene que ver, hay factores. Para elegir una anestesia local, o sea, una anestesia, o una local pura, una general, primero, edad del paciente. Segundo, tipo de cirugía. Cantidad de sangrado. ¿No? Realmente, dentro tenemos cuando uno decide una cirugía, sea una anestesia, se ve expuesto a factores. Paciente colaborador, paciente que de repente con la anestesia general vamos a dar un riesgo mayor al paciente, ¿no? Segundo, cirugía no muy sangrante. Y básicamente cuando uno determina una cirugía ambulatoria, más es por el paciente y el contexto o el entorno del paciente, más que por el tipo de cirugía que hacemos. Porque el manejo no solamente es pre- e intraoperatorio, tiene que haber un manejo postoperatorio. Entonces, un paciente ambulatorio, obviamente, ese manejo postoperatorio va a recaer sobre su entorno. Entonces, es muy importante también ese factor para determinar si va a ser ambulatorio o y otro factor importante para los es conocer al cirujano. La rapidez y la habilidad del cirujano influyen también en esto. La anestesia ambulatoria se usa un 60-70%. Anestesia general, más o menos en nuestro país, está a alrededor del 70%, en otros lugares es alto. Siendo la de menos complicaciones, vamos a ver un cuadro que tengo, la anestesia general. Sí, entonces. Entonces, este punto es para determinar qué tipo de anestesia. Ahora, siempre hay una pregunta, ¿cuál es la mejor anestesia?
Una pregunta muy, muy lógica de todos. La mejor anestesia, les digo, es la que más sabe el anestesiólogo. Y también tiene que ver, yo tengo 30 y tantos años con el anestesiólogo, digo, tiene que ver mucho la conversación con el cirujano. Por ejemplo, hay cirujanos que exigen mucho que su paciente no le duela absolutamente nada, que no se queje absolutamente nada, que no tenga ni menor molestia. Eso es una, eso te está obligando a conversar. Nosotros tenemos un término criollo, una jerga, se puede decir, profesional, que es plancharlo. Plancharlo más, deprimirlo más. Deprimir más al paciente te conlleva más hipoventilación, más hipoventilación, porque es solamente para que no sienta un poco de temor. Yo trabajo con plásticos, actualmente hacemos muchas rinos, muchas septoplastías, muchas electrofiguración, con otorrinos, por supuesto. Todo lo hacemos con cero también. Hasta cabo de luz hecho con cero anestesia. Entonces, es mucho el tipo de la relación con el cirujano. Los cirujanos que trabajan me dicen, mira, no importa que le duele un poco, lo que me importa es que no se acuerde. Eso a mí me da un margen de trabajo buenazo. Porque ya no me preocupo de planchar al paciente, sino simplemente que no se acuerde del mal momento. Tampoco lo voy a llevar a un dolor extremo, o sea, no lo voy a agarrar para que lo opere. O sea, no lo voy a hacer enzimático, en el paciente, no, sino una buena dosis analgésico, pero igual se queja un poquito. Entonces, hay cirujanos que no les gusta bien, y eso tengan cuidado con los cirujanos. Están poniendo un poquito más de peligro en el brazo. Porque un poco de dolor, un dolor, ahora, muchas veces sienten la molestia, y ellos lo traducen como dolor, ¿no? Entonces, que no se acuerde es suficiente para su prestigio de ustedes. Y no están poniendo en peligro el paciente. Creo que hay muchos más especialistas. Lo que es que hay un trabajo muy interesante de sistema que la cual prepara entre la anestesia local, la zona de anestesia, y la anestesia. Los sangrados, el sistema mayor sangrado, en general, es el mayor sangrado, con los componentes farmacológicos, los analíticos generales son facilitadores, por lo tanto, el sangrado va a ser mayor. Por esa solución. En las complicaciones mayores, sí gana la anestesia conservadora. Porque realmente el paciente puede hacer movimientos. ¿Cuáles son los factores para unos complicaciones mayores? Movimientos inadvertidos del paciente, movimientos no muy finos o muy brujos del operador, tiempos demasiado prolongados. Para una anestesia ambulatoria se dice que deberían no más de 3 horas. Segundo, el ayuno. En el ayuno también estamos ya disminuyendo las horas de ayuno. Pero hay tres particularidades, por ejemplo, pacientes asmáticos, es mucho mejor que no sea ambulatorio, porque el hecho de intubarlo ya está generando una irritación, una invasión, por lo menos, de la vía aérea, que tiene que tener un manejo especial. Segundo, drogadictos alcohólicos, también el comportamiento postoperatorio es errático. 3 minutos, doctor. Ya, diabéticos. Y la contraindicación absoluta es que el paciente no quiere tener una anestesia, ¿no? La clínica de la anestesia local, la anestesia, la anestesia es importante. Y la clínica de la anestesia general más usada es la balanceada, porque usamos, de todas las drogas, usamos poco de cada una, por decirlo así. Halogenados, opiáceos, y es muy importante tener en cuenta el manejo analgésico para el postoperatorio, que generalmente ya lo hacemos apenas comenzamos la cirugía, antes que se liberen las hormonas que ayudan a sacar la cadena de dolor, antes que se liberen, nosotros ya pusimos el analgésico endovenoso. Generalmente usamos aire, antes de que se, o sea, se instala el proceso analgésico antes de que comience el dolor. Eso es lo más indicado actualmente. Y obviamente la anestesia local, así usa en la anestesia local, en ese sentido ayuda mucho. ¿Por qué? Porque tenemos analgesia postoperatoria residual, vasoconstricción en el momento. Entonces es muy conveniente usar la cosa. Si usa en general, use la anestesia local, disminuye el consumo de analgésicos y tener los beneficios posteriores. ¿Cabe, creo? Es una foto de recuerdo, ya para revisarla. Solamente quiero hacer, ¿cómo puedo decir? Quiero conmemorar la gran amistad que tengo con Carlos Ramírez, que es una amistad de 24 años,
34 años, Carlos, 35 años. Más, 38 años. La primera forma que nos conocimos, la primera, y la segunda. Bueno, colegas, gracias. Ojalá que por lo menos lo que he conocido le haya dado una ayuda. Por tanto,
amigos también, ¿no? Otra pregunta que la tengo escrita acá. Generalmente cuando en las hipertrofias adenoideas, que tenemos un moco que no pasa, ya sabemos, por la obstrucción, entonces tenemos estas cosas que a veces nos suspenden. O sea, ¿cómo evalúan ustedes esa parte? Porque dice, es común que los niños presenten infecciones frecuentes en las vías aéreas y se presente la disyuntiva de cuándo diferir un procedimiento quirúrgico electivo, ya que precisamente la mejoría se presentaría después de la cirugía. ¿El otorrino es suficientemente otorrino? No es una condición para una cirugía electiva. Definitivamente no, porque sabemos que curando este problema se va a resolver la salud del niño. O sea, no podemos pretender que el niño esté sano, operarlo, si lo que lo va a curar es la cirugía. Entonces, hagan entender a su anestesiólogo, ¿aló?, que le suspende la cirugía, que es necesario. No es como otras cirugías de que la infección impide la. No, acá hay una infección, obviamente en la zona, ¿no? Donde una adenoide para una adenoide, no es contaminación, para nada. No es contaminación. Se puede operar con infección. Eso sí, la premedicación es importante. Su anestesiólogo tiene que ver al paciente, no en el momento de la operación. Es importante. Y eso lamentablemente no lo podemos hacer en el hospital, porque el que vea al paciente no es el que la anestesia. Pero la privada sí. Entonces es importante que lo vea, por ejemplo, si es un asmático. Entonces tiene que hacer un tratamiento previo, porque eso no es de intubar a un asmático. Sin un enfriamiento previo, puede producirte tener un cuadro de broncoespasmo. Entonces, verlo antes, dejarle sus corticoides, dejarle sus inhalaciones, así te sano. Entonces, la premedicación es fundamental, es más, para establecer la relación médico-paciente, ¿no? Acá este cuadro es como para ver que alteraciones patológicas asociadas a vía aérea difícil en el niño, y miramos que todas las patologías tienen que ver con nuestra especialidad en la vía aérea difícil. O sea, para que vean cuánto importante es este... Obviamente, y para eso es la evaluación preanestésica, porque tú ya sabes a qué te vas a enfrentar. Y eso es lo más difícil. Tiene lo más difícil volver atrás. Mi profesor. Muchas gracias. Gracias.